Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal de YouTube. En el video de esta semana vamos a probar este material polvo de realce. Como pueden ver, este es un tipo de material que se utiliza para nuestras crafts, nuestras manualidades, tarjetas, etcétera, en donde lo colocamos sobre la superficie y este procede a darle un tono pues más resaltado a lo que estamos trabajando. Vamos a hacer una prueba aquí en estas tarjetas que ya han sido impresas. Vamos a colorear ciertas zonas. Vamos a hacer una prueba aquí igualmente utilizando esta almohadilla para ver qué tal con esta tapa, o sea, de este recipiente que tiene pues un buen relieve. Y vamos a hacer este con uno de los moldes que creamos en nuestro video anterior para ver qué tal se comporta con la almohadilla. En este caso vamos a usar la almohadilla y en este caso vamos a utilizar los marcadores. Vamos a ver el proceso. Bien. Vamos a proceder con esta tarjeta y nuestro marcador blanco. Bien, chicos, y ya vieron la primera parte, cómo colocar el polvo de realce en nuestra tarjeta utilizando nuestro marcador. Estos son marcadores especiales de Embossed, como pueden ver ahí lo dice. Tenemos el blanco y tenemos el negro. Aquí pueden ver cómo quedó aquí en esta parte de la tarjeta que fue escrita, aquí el contorno y aquí pues en esta parte del sombrero. Vamos a continuar aplicándolo en otros materiales antes de proceder al paso de darle calor.
Bien, chicos, aquí tenemos el resultado con los marcadores. Algo bueno de utilizar los marcadores es que pudimos darle pues distintas formas a nuestros diseños, o sea que no tuvimos que limitarnos a la forma, a un sello, etcétera, sino que nosotros podamos escribir las letras. Aquí puedes ver el acabado, rellenar áreas, o sea, en nuestro proyecto ya estaba creando nuestra tarjeta, por ejemplo, y pues complementar aquí diferentes, o sea, acabados. Algo que me gustó mucho también fue pues que dependiendo del marcador, pues así mismo esto pudo afectar un poquito el tono del polvo. Pueden ver aquí en el marcador negro cómo se ve, o sea, súper como distinto. Miren ahí cómo brilla y cómo resalta. Igualmente en este, miren cómo se ve, o sea, como que pasa desapercibido porque esto pues va con el tono de la tarjeta, pero al mismo tiempo no, y se ve como resalta. Y en el caso del transparente, por ejemplo, no afectó para nada pues el color que tenía la tarjeta en la parte de atrás, que era pues rojo. Y miren cómo permite colocar el polvo en esa zona, dando un excelente acabado y resaltando más pues esa parte de ahí. O sea, realmente me gustó mucho trabajar con los marcadores. De verdad, con los marcadores creo que tenemos una mayor variedad de opciones para trabajar. E igualmente podríamos colocarlo en nuestro plotter de corte con un adaptador de lapiceros para personalizar más diseños y formas más complejas. Bien, el caso del molde de sellos, siento que sí cumplió pues bastante bien la parte de estampar el sello, o sea, estampó todas las zonas y podemos ver cómo fue acertado. O sea, no hay zonas, por ejemplo, que quizá no se pasó por un descuido nuestro o algo, sino que todo lo que estaba en el sello pues se pudo estampar tal cual. Igual aquí, o sea, podemos ver que la zona donde más resaltaba pues el relieve del frasco, pues ahí se pudo marcar. Eso es algo que me gustó de trabajar con la almohadilla. Otra cosa que me gustó de la almohadilla es que pues no tiene color, o sea que podríamos colocarlo en cualquier material, o sea, cualquier superficie, y no nos va a afectar el diseño que ya tengamos creado, o sea, porque es sin color en el sello. También algo práctico es que no perderemos tiempo. En el caso de marcadores tuvimos que redibujar. Aquí simplemente fue colocar el sello y después colocarlo en el papel. Cero pérdida de tiempo. Bien, la desventaja que presenta es que, como ya comentaba, vas a depender de un sello, vas a depender de una imagen prehecha. No podemos nosotros pues simplemente trazar algo que queramos, pero al mismo tiempo de depender de un sello, pues vamos a tener pues zonas y acabados más definidos basados en lo que hayamos creado. Aquí este resultado que tenemos, porque así fue como quedó nuestro sello. Entonces eso, le digo, es mucho más preciso. A diferencia de que si hubiésemos trabajado con el marcador, que quizá hubiese zonas que quizá no hubiese llegado bien, porque no hicimos bien el trazado, perdemos más tiempo dibujando, etcétera. Bien, chicos, espero que este video donde utilizamos el polvo de realce haya sido de ayuda. Recuerden suscribirse, darle like, dejar en los comentarios qué les pareció, qué les gustaría ver en una próxima, y hasta luego.